viene con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bienvenidos a este encuentro con el Señor. En estos días, cuando vamos caminando, este camino se llama Cuaresma, hacia una Pascua, es Cristo resucitado, porque también nos invita a esa plena resurrección. Bienvenidos, los acompañamos hoy. Dejamos aquí sobre el altar las intenciones de todos y cada uno, nos unimos a todas esas intenciones. Queremos saludarlo muy especialmente a todos aquellos que nos siguen por la televisión, por YouTube, y nuestra compañía desde nuestros corazones en el amor a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión en este día, esté con todos vosotros. Es el tiempo para abrir el corazón al buen Dios, que Él toque con sus llagas, con su sangre, nuestras heridas, nos purifiquen y con el propósito del arrepentimiento de no volver a pecar. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, junto a ti yo pequé. Oremos. Oh Dios, que para nuestro progreso espiritual nos mandaste dominar nuestro cuerpo por la penitencia, concédenos evitar todo pecado y entregarnos con amor filial al cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu promesa de ayudar a los que te aman y guardan tus mandatos. Hemos pecado,
Hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado abandonando tus normas y preceptos. No hemos hecho caso a tus siervos, los profetas, que hablan en tu nombre, a nuestros reyes y jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tú, Señor, tienes la razón, y a nosotros no nos queda hoy más que la vergüenza. A nosotros lo mismo que a los habitantes de Judá y de Jerusalén, y a todos los israelitas, de cerca y de lejos. En todos los países por donde tú nos dispersaste, debido a los delitos cometidos contra ti. A nosotros, Señor, como antes a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, nos queda la vergüenza de haber pecado contra ti. Y lo que haces tú, Señor Dios nuestro, es tener compasión y perdonar por rebeldes que hayamos sido. No te obedecimos, Señor Dios nuestro, siguiendo las instrucciones que nos dabas por medio de tu siervo los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Enseñando Jesús a sus discípulos, les decía: sed misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre. No censuréis, y Dios no os censurará. No condenéis, y Él no os condenará. Perdonad, y Dios os perdonará. Dad, y Él os dará. Os llenará la medida con generosidad, con creces, hasta el borde. Pues la medida con que deis será la medida con que recibáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, en este tiempo maravilloso, y especialmente con la riqueza de esta palabra que abre nuestros corazones, abre nuestra vida, y podríamos decir con el Salmo 50, pecador me concibió mi madre, y podríamos mirar que el pecado original nos toca desde Adán y Eva y las generaciones. Entonces es para decirle al Señor: Señor, sí, yo soy pecador, Señor, yo he pecado, Señor, yo necesito de ti. Y por eso, en esta necesidad de Dios que tiene mi alma, yo quiero, Señor, descargar todo aquel tormento que me da el pecado. Yo no quiero pecar más, pero sigo pecando. Yo no quiero vivir más este fango, esta vida, pero, Señor, soy débil, termino haciendo el mal que no quiero, como nos lo cuenta el apóstol Pablo. Señor, tú tienes toda la razón, qué vergüenza. Miremos un poco la escena de aquella Magdalena que
lleva el perfume que significa ese aroma de Dios, esa alegría de haber recibido el perdón del Señor, pero cómo primero tiene que llorar su pecado y enjugar con sus cabellos esas lágrimas que derrama. ¿Será que ustedes y yo hemos llorado esa situación de pecado que hemos cometido porque hemos dañado, porque hemos arruinado, porque hemos deshonrado, porque hemos criticado, porque hemos robado, porque no hemos creído como tenemos que creer y porque no hemos amado como tenemos que amar? Esa es la situación de pecado que hoy tenemos sobre nuestros hombros. Señor, qué bueno que pudiésemos hoy dejar todo este costal, este saco, esta piedra que están pesando nuestra vida. Por eso recibe, Señor, todo esto que con el arrepentimiento hoy te presentamos. Señor, haznos dignos de ti, para ti. Queremos conocerte, Señor, en realidad, pero todo esto, lo que nos agobia, toda esta tiniebla, no nos deja ver tu luz. Me uno, Señor, a esta palabra, porque yo primero tengo que conocer mi miseria para poder ser misericordioso. Yo no puedo, Señor, ser hipócrita y fariseo ante mi miseria, dar la mano y ayudar para ser misericordioso. Señor, que yo no censure, que yo no condene. Señor, que yo pueda darte todo a ti, que pueda darte todo mi pensamiento, de todos mis sentidos, que pueda alabarte con mi lengua, con mis manos, con todo mi ser. Pero el pecado me ata, me hace paralítico, el pecado me hace sordo, me hace mudo, porque no quiero escuchar tu palabra, porque no hay tiempo para ti, porque no proclamo con alegría lo que tú quieres que yo proclame. Hoy, Señor, en este día, espero que recibas esta situación mía de calamidad, recibe esta situación de pecado, esta situación de vergüenza, y tú me vas a purificar. Señor, levántame, Señor, en este agobio y ante estas dificultades que sufrimos o que sufren nuestros hermanos. Levántanos, Señor, ante esta ruina por no creer en ti y por no tenerte a ti como centro de nuestra vida. Señor, envíanos una luz nueva. Señor, ante toda la situación de opresión, Señor, tú sabes remediar, tú sabes hacer de todo ello toda una alegría y una paz. Reclamamos, Señor, hoy en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, la paz. Reclamamos, Señor, con el poder de tu sangre, la justicia desde cada uno de nosotros, pero para el bien común. Reclamamos, Señor, en tu nombre y con tu preciosa sangre, todo el bienestar para las familias, que se amen, que tengan sus necesidades satisfechas, que tengan todas las oportunidades ante la salud, ante el alimento, ante el empleo, que todo sea, Señor, para la felicidad de todos nosotros, tus hijos. Hoy, Señor, clamamos, te pedimos perdón por nuestro pecado y te decimos, Señor, que necesitamos de ti, que no podemos, Señor, vivir sin ti, que tú eres el Dios de nuestra vida y de nuestra vida. Y para poder vivir, Señor, solo tú nos das vida y en abundancia. Vamos a unirnos en una oración desde nuestro corazón, desde nuestra realidad, para que sean bendecidas todas nuestras intenciones, porque el Padre Dios derrama abundantemente todo ello que necesitamos. Digamos, ven, Señor, toma nuestra vida. Te presentamos nuestros países, nuestras naciones, para que las leyes sean justas, para que el amor sea compartido, para que todos tengamos el pan de cada día desde la alegría y la paz, porque somos hermanos. Ven, Señor, toma nuestra vida. Te pedimos, Señor, por las familias, por el amor, por los hogares, para que los niños tengan la alegría de ser vividos de tal forma y llenados desde sus corazones el amor, el afecto, el pan de cada día. Ven, Señor, toma nuestra vida. Oramos, Señor, especialmente por las necesidades de cada uno de nuestro corazón, especialmente para que el Señor purifique nuestra situación de pecado, para que podamos perdonar a quienes tenemos que perdonar y para que oremos también desde nuestro encuentro con el Señor por todas las necesidades de todos los demás. Ven, Señor, toma nuestra vida. Por los enfermos,
los encarcelados, los que están fuera de la ciudad, los que sufren en el cuerpo o en el alma. Ven, Señor, toma nuestra vida. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas, recíbelas, recibe también lo que hay en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Manos está mi vida, Señor, entre tus manos. Bendito sea, Señor, Dios, por este pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, lo presentamos, será para nosotros pan. Hay que morir. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor sea de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acoge benigno, Señor, nuestras súplicas, libra de las seducciones terrenas a quienes nos has llamado a servirte en estos misterios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, con nuestras privaciones voluntarias, nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres. Por eso con todos los ángeles te glorificamos a una voz y cantamos tus alabanzas. Santo, 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 santo el Señor. Ángeles cantan, hosaná, 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 cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor, hosaná, hosaná. Hosaná, los ángeles cantan, hosaná, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires estos dones de tu pueblo, derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz.
pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre bueno, hacemos este memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera. Celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes nos unes a ti en este sacrificio de tu Hijo. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, que participando de este mismo pan y de este mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Oramos por ellos, las benditas ánimas del purgatorio. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu Hijo Jesucristo, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La alegría de ser hijos nos une en un mismo papá del amor. Por eso digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y en tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos hizo hermanos en la cruz, nos damos la paz. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo.
Este es Jesucristo, el Cordero vivo, resucitado, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. La palabra tuya bastará para sanar. Quiero unirme con ustedes para que desde allí sea esta Eucaristía espiritual y recibida también de una forma espiritual. Unámonos en una misma intención, la paz de las naciones, la justicia, el amor, los derechos para que las familias, los hijos, la vida sea defendida y para que todo transcurra en el bien común. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Mi Jesús, Señor, dueño de mi vida, de mi corazón, mi Jesús, mi Señor, dueño de mi vida, de mi corazón, tu nombre santo. Misericordia, tu nombre santo, tu nombre santo, con la fuerza de tu brazo restauras cada espacio de mi corazón, de mi corazón. Cada espacio de mi corazón. Digamos desde el corazón con este Salmo 25: Sálvame, Señor, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano, en la asamblea bendeciré al Señor. Oremos que esta comunión, Señor, nos limpie de pecado, nos haga partícipes de las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradeciendo a la Arquidiócesis de Manizales por este esfuerzo para poder estar con ustedes. Agradecimiento a todos aquellos que de una u otra forma están aquí para que sea realidad esta Eucaristía y llegue a las puertas de su casa. El Señor esté con vosotros. Fortalece, Señor, con tu gracia los corazones de estos hijos, para que sean constantes en la oración, sinceros en el amor fraterno, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor, quedamos en su paz. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh, ignorado, oh, dilatado el anuncio de su ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava.
en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor. La fe de María, para decirte sí, un sí, un sí sin medir. Entregarte mi vida.